El ascensor no funciona. Lo siento. Si no funciona, ¿qué haces aquí? ¿Tampoco funciona para los colegas de Gary y Urodine? Me está esperando. En ese caso, disfruta de la velada. Que aparece cuando tengo que irme pitando. Lo siento. V, una pregunta rápida. ¿Qué se siente juntarte con una leyenda como Gary Urodine? Te has quedado frito. Es un locurón que flipas. V. Pero no me quejo, ¿eh? Gracias, pero tengo que irme. Ya llego tarde a otro compromiso. Vámonos. A no ser que le hayas cogido el gusto a las entrevistas. Amor a primera vista, ¿eh? Hay muchos tipos de amor. Y nunca se sabe dónde empiezan. Ven conmigo. Te voy a presentar a alguien. V, Spectro. Un viejo amigo. Lo conocí en Memphis, cerca de la calle Bill. Hola. Su material es de primera. Además, te hará descuento de colega. Por supuesto, señor Urodine. Tus amigos tendrán tarifa especial. A ver qué tienes. Ya hablaréis luego. Ven conmigo, V. Quiero enseñarte algo. Felicidades, Kerr. Así se toca. Bueno, ahora que hemos acabado, ¿cuál es la siguiente aventura de Kerry? ¿Joder a Kovacek? Muy gracioso. Pero sí, no se va a salir con la suya. Quizá no hoy ni mañana, pero ese cabrón va a pagar por hacerme firmar esos papeles. ¿Quieres romper con la discográfica? Vale. Pongamos que rescindo el contrato. ¿Luego qué? ¿Quién publicaría mis canciones? ¿Quién se ocuparía de la distribución, la publicidad, los influencers y la prensa? Los sellos los tienen comiendo de su mano. O estás con ellos o fuera, punto. Pero serías libre. Por favor. ¿Libre para cantar hasta quedarme afónico y que nadie me escuche? Esa libertad es otra prisión. Verás uno de mis garitos preferidos en Night City. No suelo venir mucho, solo para las ocasiones especiales. Oh, ¿debería sentirme halagado? A lo mejor. Les he dicho que cierren el chiringuito por hoy. No me canso de estas vistas. Me encanta ver la ciudad desde las alturas. ¿Y bien? Solo aquí te quedarías sopa haciéndote ilusiones. Para luego despertar sabiendo que no eres nadie. Kerry, está claro que algo te pasa.
Pensé que la movida con Ascrax fue porque tenía miedo. Miedo a que la gente me viera como un producto más. Como otra corpogallina de los huevos de oro. Miedo a venderme por estar de cachondeo con unas estrellas del J-pop a cambio de dinero, fama y la oportunidad de demostrar que sigo al pie del cañón. ¿Y no es la verdad? Así es. Pero nada de eso me importa. Mi problema va mucho más allá. Kerry, de verdad, ahora no estoy para estas rayadas. ¿Tienes algo más importante que hacer? No lo sabes tú bien. Ajá. Sí, claro, lo pillo. Mira, pase lo que pase, estoy seguro de que saldrás adelante. Te irá bien. Eso espero. Gracias. Deberíamos volver. Todo el mundo está abajo, esperándote. Lo sé, lo sé. Esta noche toca brindar por esta ciudad. Y por mí también. Pero quiero quedarme aquí un poco más. Adelántate tú. Vale. Ahora te veo. ¡Cuidado! Necesito un poco de espacio.
estamos arriba. Gracias. Me alegro de volver a verte. ¿Ha pasado algo? Ven, Jet te pondrá al corriente. Acaba de terminar los ensayos para el debate. He cambiado las reuniones que tiene hoy fuera del despacho. O sea, aquí. Así nadie nos molestará. ¿Por qué nos iban a molestar? No voy a cambiar radicalmente el rumbo solo porque Nightcore... No voy a bajarme los pantalones por nadie para que me den por el trasero. Mira... Me tengo que ir. Haz las correcciones. Hablamos después. Me alegra que hayas venido, V. ¿Jefferson? Siéntate, te voy a explicar por qué te pedí que vinieras. Tuvimos un robo, pero este fue algo atípico. ¿Atípico? ¿Y eso? Hace un par de días, en medio de la noche, me despertó un ruido. Agarré mi pistola y salí del cuarto. Vi a un extraño. Me pareció que iba a tomar un arma, así que disparé. ¿Lo mataste? Ni idea. Todo empezó a dar vueltas y me desmayé. A la mañana siguiente no había rastro de él. Quiero que lo encuentres y averigües qué quería. ¿Pero por qué yo? ¿No prefieres encasquetarle esto a un detective? Prefiero ceñirme a los contactos aprobados. Mejor tirar de prudencia. No pudiste terminar de resolver la muerte del alcalde Ryan. Pero me gusta cómo trabajas. Confío en que serás meticuloso. ¿La poli no sabe nada? Queremos llevar esto con toda la discreción posible. Ya sabes, la policía de Night City está llena de gente que quiere unos sedis extra. Si denunciamos el allanamiento, tendríamos a la prensa revoloteando como moscas. Nada de polis, lo pillo. Por supuesto dimos parte del incidente a SSI, nuestra seguridad privada. ¿Los de seguridad ya han investigado? Aquí es donde las cosas se ponen raras. Dicen que no hay pruebas del allanamiento ni del disparo. Las cámaras de seguridad no grabaron nada. El guardia no vio ni oyó nada. Lo han achacado todo a una pesadilla de Jeff. Qué oportuno. Liz les dio el día libre a los de seguridad para que te llamara. ¿Qué aspecto tenía el intruso? No recuerdo mucho, estaba oscuro. Llevaba una especie de máscara. ¿O era un implante? No pude verlo muy bien. ¿Elizabeth tampoco lo vio? No me desperté en ningún momento. Las elecciones me tienen agotada. ¿Dices que te desmayaste? Así mero, justo después de disparar. ¿Y después? Nada, al otro día me desperté en la cama y con un dolor de cabeza horrible. ¿Y no sabes cómo volviste a la cama? No, ni idea. Elizabeth tampoco puede explicarlo. ¿El intruso se llevó algo? ¿No forzó nada? No falta nada. Yo tampoco he visto ningún desperfecto. Jeff lo espantaría antes de que pudiera hacer nada. Los pavos de seguridad, SSI. ¿Quiénes son? Hace 15 años que están en el negocio. Tienen clientes por toda la ciudad. Si no recuerdo mal, me los recomendó un conocido. ¿Crees que SSI podría ser responsable? Eso o alguien que se esconda detrás de SSI. ¿Se te ocurre alguien? Weldon Holt es mi principal adversario. Competimos por el mismo puesto. Las cifras de Holt en las encuestas han caído. Aunque... podría ser cualquiera. Jeff tiene muchos enemigos y son poderosos. Podríamos pasarnos todo el día dando nombres. Ya veo. Por eso te llamé, V. Necesito que averigües qué chingados pasa. ¿Se os ocurre algo más que queráis o debáis contarme? No, eso fue todo. ¿Liz? Eso es todo.
aunque es poco probable que vayamos a descubrir algo nuevo. Cariño, por favor, estoy seguro de que V encontrará algo. ¿Y tienes lo que necesitas? Echaré un vistazo por el apartamento. Claro, Liz te mostrará el lugar. Tengo que ir a una reunión. En cuanto descubras algo, avísame. Vamos, te enseño el apartamento. ¿Seguimos? Detrás de ti. Podemos empezar donde Jeff vio a nuestro invitado. Tengo que confesar que a veces me harto de todo esto. ¿De la política? Hasta ahora hemos podido rechazar las ofertas de colaboración con Nycord, Biotécnica, Arasaka. Hasta ahora, ¿no? Si Jeff ganara las elecciones sin deberle ningún favor a nadie, sería una gran victoria. El despacho de Jeff. Sala de operaciones, almacén y mercadillo. Todo en uno. Bote a Perales. El dinero de la campaña sale de nuestro propio bolsillo. De modo que guardamos aquí todo el material. Así abaratamos costes. Esta es la máquina personal de Jeff. Dudo que tenga alguna relación con el allanamiento. ¿Comida basura? Jeff y tú sí que debéis de estar puteados. Las elecciones. No nos dejan tiempo ni para pensar en comida, así que pedimos cualquier cosa rápida. Pero sí, es cierto que Jeff no come otra cosa últimamente. Aquí es donde dormimos. ¿La pipa es de Jeff? Pues no, es mía. Pero es la que Jeff usó aquella noche. ¿Esto también sigue igual después del allanamiento? Sí, o eso creo. ¿Por qué lo preguntas? Jeff dijo que se desmayó. ¿No hay nada fuera de lugar? Las sábanas, la posición de la cama, ¿alguna pista? ¿Como si lo hubieran arrastrado de vuelta a la cama? No, no he visto nada. ¿Puedo echar un vistazo? Adelante. ¿Vuestra boda? El fondo es llamativo. Quería rosas azules, así que pedimos un camión lleno. ¿Azules? ¿Sí? O me he vuelto daltónico, o esas rosas son rojas. Ah, sí, tienes razón. Se les acabaron las azules. Me había olvidado.
Sangre. No lo han limpiado del todo. ¿De quién es la sangre? ¿Vuestra? Tengo la certeza absoluta de que no es nuestra. ¿Será del intruso? Puede que sí. Agujeros de bala, sellados. Alguien quiso tapar los agujeros de bala. Doy por sentado que no ha sido ninguno de los dos. No, claro que no. ¿Está rota? Hace 2 días funcionaba, pero ya apenas le damos uso. ¿Qué te ha pasado? Ni puta idea. Me sentía bien, pero también raro. Como puesto de ácido. ¿Le pasa esto a menudo a la pantalla? ¿O a alguna de las otras? No te entiendo. Si ha sido hace un momento. ¿No lo has visto? No. ¿El qué? Déjalo. ¿Y esta puerta oculta? ¿Puerta? Aquí no hay ninguna puerta. Los escáneres dicen otra cosa. Espera, ¿aquí dices? Aquí, está cerrada. Quizá era de los antiguos propietarios. No, ábrela. Como sea, por favor. Creo que los de seguridad son los principales sospechosos. No estaría mal echar un ojo a su oficio. Han violado nuestra privacidad, hijos de puta, en mi propia casa. ¿Cuánto hará que os ocultan algo así? ¿Qué hardware tan demasiado raro? Demasiado. Pero será, eso se acabó. No pienso dejar que ninguno de esos tarados... Está conectado a las pantallas murales. ¿Dónde acabarán estos cables? ¿Pasa algo? No te preocupes por mí. Tú sigue con lo tuyo. Suministros médicos usados. ¿El intruso vino aquí tras el disparo? ¿Otra vez hablando solo? Y las que quedan. Desde que cierto terrorista empezó a darme por culo. Que es una reliquia, pero no parece tener ni un día.
En la guerra vi algo parecido. Son transmisores. Militech los utilizaba. Emiten una señal de corto alcance. Viaja por canales físicos, pero es imposible de interceptar. ¿Canales físicos? Peinemos la zona. Igual encontramos el lugar donde está el receptor. Tengo visual del receptor. Hay una furgo negra aparcada al lado. Tenemos un ganador. El transmisor está al alcance de la furgo misteriosa. Me pregunto si Elizabeth la habrá visto. Liz, esto es mucho más gordo de lo que parecía. La campaña de Jeff podría correr peligro. Las elecciones son cosa mía. Tú dime lo que has averiguado. Hay un transmisor en la azotea. Parece emitir una señal a la furgo de la entrada. ¿Sabes de quién puede ser? Nosotros no hemos instalado ningún transmisor. Y tampoco sé nada de la furgoneta. Pero será de SSI. No se me ocurre otra explicación. Pero seguimos sin saber para quién trabajan. ¿Y qué hacemos con el transmisor? De momento nada. Antes comprobaré la furgo. Yo me quedo. Pero no le digas nada a Jeff todavía, ¿quieres? Como quieras. Lo llamaré en cuanto tenga algo con más chicha. Está bien, pero recuerda que Jeff ahora mismo no da abasto. Es mejor que lo comentes conmigo. Vale, lo tendré en cuenta. Si pillas el buga, esa furgo se nos puede escapar en cualquier momento. No los pierdas, sube. ¿Ahora sí te interesa? Podemos destapar una conspiración corpo, V. ¿En serio? Podrían ser espías corpo o quién coño sabe.
de los políticos es una pantomima. En la trastienda hay una guerra sin cuartel. Los ciudadanos no eligen a sus representantes. ¿Entonces quién? Las piezas clave, los que tiran de los hilos. Espían a los peranes, buscan puntos débiles, chantajes, tamaño de elecciones. Esto no va a acabar bien, Johnny. He colado bien. Ya quisiera la pasma tener unos archivos como estos. Imágenes, informes médicos. ¿Y esto de la neuroplasticidad? Es como una base de datos. Escaneos cerebrales de los perales. Pruebas biológicas, neuroplasticidad. Joder. ¿Y eso qué es? Lo azul. Neuroenlaces nuevos. No los están espiando, Johnny. Les están lavando el puto cerebro. ¿Me estás diciendo que alguien controla a nuestros ilustres políticos, literalmente? Ajá. Las manchas rojas son residuos de memoria en el hipocampo. ¿Veis cómo se funden con lo azul? ¿Y qué significa todo esto? Están insertando recuerdos nuevos en su mente, modificando su personalidad.
¡Qué puta movida, Johnny! No me jodas. Hay más conejillos de indias aparte de los perales. Corre, descarga los datos. El que venga a buscarlos será tu sospechoso. ¡Mierda! Los están borrando. Nos han pillado. Ahora saben que han invadido su base de datos. ¿Sabrán también quién? Yo que tú me sentaba. Esto es mucho peor de lo que pensábamos. ¿Qué ocurre? Os están lavando el cerebro, literalmente. Han escaneado vuestra mente y ahora os están adoctrinando para... Espera, por este chisme no. Vale, voy para allá. No, tú y yo tenemos que hablar a solas. Conozco un sitio de ramen en Japantown. Te envío las coordenadas. Claro, te veo allí. ¿Puedes sentarte, por favor? Gracias por venir. Bonito antro me enseñas, pero no te pega para nada. Es ideal para reunirse cara a cara. Pues aquí estamos. ¿Qué pasa? Lo siento, estoy muy agitada. No logro pensar con claridad. No hace tanto desde la última vez que te vi. ¿Ha pasado algo? No. A ver, sí que ha pasado, pero no ahora. Es una larga historia, pero no sé cómo contártela. No sé por dónde empezar. Tranqui. Tú con calma. Hace un tiempo empecé a notar que Jeff se comportaba raro. Su personalidad... Era como si cambiara en mi presencia, como si fuera otra persona. ¿Y eso? Dejó de leer, no recordaba cuál era su película favorita, hasta sus gustos musicales cambiaron de un día para otro. Un día le dije de visitar la tumba de su hermano, y él me respondió que era hijo único. Ahí fue cuando empecé a pensar que pasaba algo. Algo grave. Y no lo digo solo por Jeff. ¿También has notado cambios en ti misma? Poco después. Varias veces, mis amigos me hicieron saber que actuaba de forma extraña. Lo habréis pasado mal. Así es. ¿Sabes? En esos momentos empiezas a cuestionarte qué es real. ¿Así que has sabido en todo momento lo que podría encontrar? No sé cómo, quién ni por qué, pero nos están cambiando. La sala secreta de nuestro apartamento. ¿Qué le pasa? Estoy segura de haberla visto antes, pero no sé por qué la olvidé. Y eso me aterra. ¿Y no le has contado nada a Jeff? Lo he intentado,
pero hace oídos sordos. Se limita a reírse y dice que son imaginaciones mías. Una vez se puso a hablar de un viaje que no hicimos jamás. Te lo juro. Lo describió con tal grado de detalle que hasta empecé a creérmelo. A lo mejor se te olvidó a ti. ¿Y si eliminaron el viaje de tu memoria? Dios mío, ya no lo sé. ¿Me entiendes ahora? Pero algo me dice que eso no es todo, ¿verdad? Una noche, vi a un extraño en el apartamento. Estaba manipulando los monitores. Pero en aquel momento, estaba tan trastornada que no sabía si lo que veía era real. De modo que no hiciste nada. No recuerdo lo que pasó. Al día siguiente, hablé con los de seguridad. Me llama la atención que hablaras con los de seguridad y no con tu marido. Pensé que me estaba volviendo loca. Primero quería ver las grabaciones. Pero no había nada, claro. ¿Qué iba a contarle a Jeff entonces? Al día siguiente me llamaron. ¿Quién era? Ellos, sean quienes sean. Al otro lado sonaba una voz distorsionada. No me dio ningún nombre. ¿Te amenazaron? ¿Quisieron chantajearte? Dijeron que estaba en la cuerda floja, que si seguía causando problemas, Jeff podría tener un accidente. Después, borraron el registro de nuestra conversación, como si nunca se hubiera producido. Te lo suplico, V. Jefferson no puede enterarse de esto. Jamás. Su vida depende de ello. Sabías quién envió al intruso, pero me has tenido dando palos de ciego, Liz. No tenía opción, no sabía qué hacer. Querías que todo siguiera su curso, porque era lo más conveniente. ¿Conveniente? Tienes una vida perfecta, un marido importante. No te falta de nada. ¿Crees que lo estoy disfrutando? No te haces una idea de lo que es vivir así. ¿Y si estás diciendo lo que te han programado para decir? Solo estarías recitando un guión basado en las ideas que te han metido. Lo único que sé es que quiero a mi marido. Y que esté a salvo y sea feliz. ¿O eso es lo que quieren que creas? ¿Sabes lo que haría Jeff si se lo contaras? Conozco a mi marido. Investigaría por su cuenta. No puede saber nada de esto. Lo destruiría. Joder, Elizabeth. ¿Vas a hacer como si no se estuvieran lavando el cerebro? ¿Y cuál es la alternativa? ¿Suicidarme? ¿Ver cómo me apartan de mi marido? ¿Quieres que mienta a quien me paga? Le contaré a Jeff que su rival, Holt, envió a SSI para espiarnos. Tú solo tienes que asentir con la cabeza. ¿Y si no lo hago? Es tu decisión. Pero recuerda que las consecuencias no las afrontas tú. ¿Vas a despedir a SSI tras las amenazas? Es valiente, pero peligroso de cojones. Lo que nos están haciendo tiene un pase. Pero cuando encontraste la sala oculta... No consiento que unos extraños nos espíen mientras dormimos. No en mi propia casa. ¿Y en otro sitio? ¿No te importaría? Yo asumiré toda la responsabilidad de lo que pase con SSI. Solo te pido que no metas a Jefferson en esto. Voy a concertarte una reunión con Jeff en Reconciliation Park. Te estará esperando. Como no sé si recordaré esta conversación mañana, espero que tengas en cuenta lo que te he pedido. Lo tendré, pero no te prometo nada. Adiós. Menuda jodienda, ¿eh? No querría estar en su pellejo. Hablando del tema... ¿Memorias solapadas? ¿Cambios de personalidad? ¿Te suena de algo? Bueno, al menos nosotros sabemos qué pasa. No, no tiene comparación. Tú lo has visto. Les están metiendo ideas concretas en la cabeza a posta. Sí, los Perales van a revolucionar el mundo de las marionetas. Ya en mis tiempos había rumores de estas movidas. Fluctuadores de patrón cognitivo, reconexión neuronal remota... Hablando en plata, luz de gas. Lo cojonudo es que pueden usar de todo. Señales de tele subliminales, emisores de alta densidad en el cepillo de dientes eléctrico, lo que sea. Ya.
¿Y qué habrías hecho tú en mi pellejo? Los responsables son unos putos indeseables. Yo acabaría con ellos. ¿Aún poniendo en peligro a los Perales? A saber qué movidas haría un alcalde al que controlan como una jodida marioneta. Pero sí, es probable que los pongas en peligro. ¿O no? Menudo panorama tienes. Me alegra que pudieras hacer hueco. ¿Sí? No importa lo que digas. No importa lo que pienses o lo que vayas a hacer. No puedes cambiar nada. ¿Cómo? Sabemos quién eres. Sabemos lo que eres. Sabemos lo que quieres. Estás jugando con fuego. Ni se te ocurra cruzar la línea. Joder. ¿Tienes lo que buscabas de la vida? Déjame adivinar. Hola, V. Tenemos que hablar. Sí, lo sé. Elizabeth me puso al corriente. Parece que hice bien al contratar a un profesional. ¿Qué te ha contado Elizabeth? Exactamente. No entro en detalles, solo que los de SSI son espías de ese cabrón de Holt. Me intuyo que sabes más. SSI no trabaja para Holt. Estás en un marrón más gordo de lo que crees. O sea... Están en vuestra cabeza. En la tuya y en la de Elizabeth. ¿Es algún tipo de metáfora que deba darme gracia? Sueños extraños, recuerdos incompletos y revueltos. El estrés no provoca todo eso. No sé qué intentas decirme, pero no me gusta dónde está yendo esto. Abre los ojos. Tu cerebro está peor que un zoco de neurodanzas en rebajas. No te pago para que hables con acertijos. Ve al grano. SSI saca tajada de un grupo anónimo que busca controlar vuestras vidas. ¿Sabes que hay una habitación oculta en vuestra Kelly? Habla. Allí tienen una tech que flipas. Esa gente lo sabe todo sobre ti y sobre tu esposa.
vigilan vuestros movimientos. Os están programando a los dos. Parece sacado de una película. Tienen escaneos cerebrales. Modifican vuestras neuroconexiones. No es una peli. Llevan haciéndolo un tiempo. Están editando lo que recordáis, lo que os gusta, lo que veis e incluso lo que pensáis. ¿Cómo no me di cuenta de esto? Porque ya no podéis fiaros de vuestros recuerdos. Si eso es verdad, nunca sabré qué hay de real en mi vida o qué es una mentira inventada. Espera, el intruso. Tengo que encontrarlo. Hazme caso. No lo conseguirás. Lo primero es encontrarlo y después descubrir quién está detrás de esto. Acabar con esa farsa y mostrarles cómo son las cosas. Si esperas lo suficiente, tal vez se dejen ver. También puedes usar tus poderes como alcalde si ganas. Eso si no te olvidas de todo mañana. ¿El arte de la guerra de Sun Tzu? Finge debilidad y tu enemigo se volverá arrogante. No te imagino yo fingiendo, Jeff. ¡Por Dios! Tengo que decirle a Liz. Tu mujer está al corriente. ¿Liz? ¿Cómo? Ya descubrió el pastel. ¿Elizabeth? No, me habría dicho algo. Ella temía por tu vida y por la de vuestra hija. Y razón no le faltaba. Ned, nunca me he ocultado nada y no se asusta tan fácilmente. Puedes creerme. Recibió una llamada anónima y le dijeron que cerrara el pico. Así que decidió cumplir como la mujer perfecta del candidato y protegió a su familia. No permitiré que se salgan con la suya. ¿Hay algo más que pueda hacer? Ya hiciste demasiado, V. Solo queda esperar. ¿Ahora qué? ¿Aún quieres ser alcalde? Pues no voy a tirar la toalla. No me postulé para... Voy a esperar mi oportunidad y luego haré mi jugada. ¿No es eso lo que pretenden? Van a tener más de lo que esperan, igual que con tus Eddies. Cuídate, V. Suerte. Suerte para ti. Bueno, ¿cómo lo ves? No sé por qué me da que esto no es cosa de humanos. ¿Alienígenas? Me parto. Tú no eras más que un pipiolo, pero no hace mucho circulaba el rumor de unas IAs renegadas pululando por el ciberespacio. ¿Nada de alienígenas? Eso es lo de menos. Lo importante es que ese tío ha decidido plantarles cara. Puto amo.